Hola, hola, hola. Vamos al lío. Hola, buenas tardes. Hoy empiezo un poquito antes. Voy a continuar con mi aplicación de ajedrez. Con lo último que me había quedado, que era con el tablero análisis. Voy a continuar avanzando por ahí. Vamos a ver. Esto por aquí. La aplicación es Gambito. Voy a abrir la aplicación. Vamos a bajar un poquito esto. Y el builder. Y voy a ver por dónde iba. Gambito. Vale, aquí tengo el to-dos. En esto estaba. Mira, un widget para mostrar la ventaja. Vale. Interesantes. Vamos a hacer eso. Esto está todo subido. Sí. Muy bien. Pues nada. Vamos a ver el estado de la aplicación. Este es el estado. Si yo le di aquí al tablero de análisis, pues esto es. Y me va marcando la que considera mejor jugada. Vale. En realidad no es la mejor, creo que no es la mejor. Porque... Porque el engine este está puesto skill level 1. Voy a hacer análisis. Engine update. Y a ver si sí, aquí el engine set level. Le tengo que poner el nivel, el máximo, que es el level 8. Ya que estoy, ¿no? Esto. Guay, pues aquí... El private engines level que va a ser skill level. Vale, skill level
Lo acabo de buscar y no me acuerdo. Sí, con mayúscula. Skill level. Dos puntos. Ace. Y esto no debería fallar. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Así debería ser más inteligente. A ver si el skill level le da más tiempo de... Le da un segundo de pensada. En realidad lo que podría hacer es pasarle aquí un infinito o algo así. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Y luego le meto más profundidad. Más tiempo. Así será más inteligente. Voy a poner por aquí en el... Aquí le voy a poner un todo. Todo. Vale. Esto lo haré en un futuro. De momento me vale con esto. Ahora lo que quiero que me muestre, voy a subir este cambio. Vale. Más cosas. A lo que iba, al todo. Quiero añadir este widget para mostrar la ventaja. Es otra cosa que no tengo en el todo, pero que habría que hacer. Y vamos a irnos aquí. Esto es el stock fish. Y el Stockfish, yo tengo aquí, estoy usando el UCI Engine. Esto que no sé si tiene algo que me diga. ¿Quién está mejor? No lo tiene.
Así que vamos a implementarlo aquí. Este es otro proyecto que tengo un fork. Esto lo tengo aquí. Que esto simplemente la interfaz. Es una interfaz para comunicarse con un Chess Engine. Y es una interfaz muy simple. ¿Qué me está diciendo? Vale, esto es el clip y se está quejando porque... se están haciendo cosas raras. Vale, pero bueno, esto está ahí y no lo voy a tocar. Y aquí hay otra cosa. Otro warning. Hay varios warnings aquí. El clippy. Bueno, a ver, la funcionalidad que quiero. Quiero que me diga el quién está mejor. Y eso quiero... A ver, UCI chess. ¿Dónde está la definición de esto? Tengo que hacer un go, creo. Aquí se hace un go o algo de eso. Aquí se hace un go, move time, no sé qué, no sé cuánto. Y busca un best move. Pero yo quiero... Mira, esto es la configuración que le puedo poner. Best move. Voy a probar con el engine directamente, con estos comandos que tengo por aquí. Aquí tengo yo un stockfish. Yo lanzo el stockfish y le digo... el set option, que es lo que hace. Que no me sé el protocolo, no me sé el protocolo. Set option. No, eso es set position.
Set option name, lo que sea, value, lo que sea. Set option. Va, no. Esto es un set position. Aquí es position, fen, lo que sea, moves, lo que sea. Position, fen, esto. Vale, no hay movimientos, no hay nada. Eso sería esto, le he puesto la posición tal cual. ¿No? Y ahora podría decir un go. Go, move time. Un segundo, def 20. Me dice el mejor movimiento F3, F2. Voy a cargar esto por aquí. Que no sé qué posición he cargado. Esta. A ver. Esta es la posición que tengo. Le toca a las negras. Esto me dice que el mejor movimiento es F3, F2 y ponder, no sé qué significa ponder, E1, E2. ¿Qué significa ponder? Pensar. Sopesar. Pero el E1, E2 es el movimiento que podría ser el otro, entiendo. Vale. Y aquí te va dando información de la profundidad. Vale, va dando información de la profundidad. Y a ver cómo interpreto yo esto. Que estos infos parecen más o menos iguales, ¿no? MultiPV, score. Score, de score, from the engine point of view in centipeones. Score CP, centipeones, 919. CP, upper bound, lower bound,
No sé qué significa esto. Vamos a ver. Si encuentro que esto aquí me muestra menos 60, pero menos 60, ¿qué es? Esta es la evaluación. ¿Y cómo se llama esto en el Stockfish, en el protocolo UCI este? Esta barrita se llama Eval Gauge. De esta información no sé yo sacar. Lo único que tengo son los centipeones, pero centipeones, ¿de qué me sirve a mí? A ver, vamos a ver. Stockfish. Uzi get advantage. Position evaluation.
Vale, se supone que los antipeones te dan la ventaja o la desventaja esta. Bueno, aquí lo que están diciendo. Porque aquí en el ejemplo este le sale un CP de menos 482. Y aquí sale un CP de 929. Eso quiere decir que simplemente divide por 100 y ya está. Vale. Entonces aquí me está diciendo que las negras tienen una ventaja de 9,29 sobre 10. Y si hiciera un movimiento, wow, me ha cambiado el modo de noche. Si hiciera por aquí un movimiento, ¿cómo hago un movimiento? Position. Sena Command. Vale, si hiciera un movimiento, voy a meterle otro fen diferente. Por ejemplo, vale, no, espérate. Voy a hacerlo. Por ejemplo, para que tenga ventaja el blanco, voy a hacer esto. Ahí va. Ahí tiene ventaja el blanco de lo que sea. Si yo pongo aquí set position, no, esto era fen. Position Fen. Esto. Y hago el Go Mob Time lo mismo. Me dice que el mejor movimiento. Vale, pero sigo ganando. Lo que pasa es que ahora me dice que 500. No entiendo. Si yo hago un go infinite. Me da más puntuación. Stop. Y si me da 5.000 y pico, ¿qué significa? De CP. No entiendo esto.
info score sp. Aquí me lo da negativo. Exacto, vale. Pues el que mueve te da una puntuación. Y esa puntuación no sé cómo traducirla a entre 0 y 100. Si pongo una posición igualada, por ejemplo, esta, position fen. Esto. Y ahora hago un go more time, un segundo, en dev 20. Y me dice centipeones 29. 29 es cerca de 0 si divide entre 100. Y si hago aquí position fen esta go move time segundo depths 20 y aquí me da como si divide entre 100 me da como un punto 1.8. Y aquí me está dando más 1.6. Ahí está. Más o menos. Y aquí me da 0.9, por ejemplo. Si yo hago un position fen esto, go infinite, tiene que dar 0.9. En realidad no es 0.9, sino en negativo porque le toca las negras. Vale, pues si los centipeones lo divide entre 100, me da más o menos esta puntuación. Aquí sería menos 0.9 más 0.9. Y si pongo una posición una posición más perdida, por ejemplo, esta, ahí me da menos 11. Aquí me da menos 16.
y me da, por ejemplo, menos 19. A ver. Go infinite. Pues eso, menos 20, menos 19, se divide entre 100. Vale. Pues eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo que calcular. Pues voy a hacerlo. Aquí. En lugar de best move, voy a poner aquí pub fn. Como he dicho que se llama esto. Evaluation. Evaluation. Self. Result. Y 32. Voy a devolver un número entre voy a devolver un número y luego lo normalizo en otro lado. Volver la ventaja en centipeones. Y para eso voy a hacer exactamente lo mismo que aquí. Que aquí me puedo definir una función que sea esto. Hago el movimiento y luego simplemente espero a lo que sea. Pa. Vale, y aquí voy buscando best move. Sí, el best move es lo último. Pero yo quiero la línea de antes. Así que voy a crearme aquí una línea. Let mode info. Es una cadena. Ahora, primero puedo poner a string.from esto por tenerlo inicializado y luego este println lo tengo que quitar de aquí. ¿Esto por qué me lo marca? Ah, vale, porque no estoy volviendo nada. Puedo devolver un result de vacío y ya está. Self the move. Ahí vamos. Break. Paramos el bucle cuando encuentra el movimiento y aquí ya parseamos esa cadena. Y esa cadena va a ser if s.starts with info. Info va a ser igual a ese clon.
Y aquí vamos a devolver. Vale, voy a parsear esto. Tal que así. ¿Cómo parseo eso? Ese punto split. Estoy esperando una cadena del tipo esto. ¿Vale? Tipo esto. Vale, pues quiero lo que hay justo después de CP. CP, lo que sea. ¿Cómo lo hago? ¿Una expresión regular? ¿O simplemente hago un split? Y un find. Puede hacer un split y un find. Hago un split. El split, hago un collect. Sí, esto puede ser un collect de str. Esto es info. Y ahora, como tengo un vect, en el vect puedo iterar y ya está. Y buscar y obtener el índice. U obtener el índice de algo, ¿no? No. No hay un find o algo así. No. Esto lo tengo que hacer en el iterador. Tengo que hacerlo con el iterador porque el iterador tiene más cositas, creo. Oh, bienvenido, Nemesis. Creo que esto, pues eso, con el iterador, porque el vec no tiene para buscar ni nada de eso. Vale, pues nada, parts.iter, puedo hacer un enumerate, y rustback, no, iterator. El enumerate me va a devolver esto, el índice, para luego encontrarlo yo fácilmente, y pues luego lo hago un find y ya está, ¿no? O sí, un find. Voy a hacer un match de esto, find, y voy a buscar. Aquí tenemos
el índice y el valor. Y estoy buscando el V es igual a CP. Eso es lo que busco. Aquí me está diciendo algo. Missing match. Vale. Esto devuelve un option, por lo tanto, si es algo, vamos a tener el índice y el valor. Y aquí vamos a devolver el parts. No sé si lo puedo hacer aquí dentro. Parts de i y más uno. Vamos a hacerlo así. Let sp index es igual a esto. I más uno y el non. Pues si no lo encuentro, voy a devolver un return error. Aquí estoy enviando algún error. Aquí tengo el engine error, a ver, CRC errors. Aquí puedo añadir otro. Not found y ya está. Vale. Not found. Aquí no tiene opción ni nada, así que ahí va. Vale, pues aquí vamos a devolver un error de engine error not found y ya está. Eso si no, y si sí, aquí vamos a devolver un ok de parts de parts del índice del CP index y esto lo vamos a convertir es igual a cómo convierto una cadena a un número con el I32.
i32 y from str radix. Aquí otro match. Aquí lleva el CP index. No, el parts. El CP index. Este es 10. Y en caso de que no lo encuentre, vamos a devolver de engine error, o sea, de que sea un número not found. Este error es muy genérico, pero bueno, debería ser algo más específico. Y en el caso de que sea some, no, esto es un ok. Pues en el caso de que sea un error, me da igual lo que sea. Y en el caso de que sea ok, n, pues devolvemos n. Y ya está. ¿Es que te quejas aquí? Que tienen tipos incompatibles. Es un result de i32 y un parse int error. Pero el parse int error me está dando igual. Ah, vale, no, que yo no quiero devolver el... Yo tengo que devolver el... Vale. Som no, ok. De esto. Ahora sí. Aquí se está quejando porque los tipos son incompatibles. No puede comparar un str con el str. ¿Sí son compatibles los tipos? No. Aquí, un simbolito más. Vale. Vamos a probarlo aquí. Test evaluation. Ni skill level ni nada. Le pongo el y esto, esta posición, no sé qué número me va a dar. Lo pruebo aquí. Esta posición me da un menos 62, que es 60,2, me tiene que dar. Vale. 60,2 es... este número. Vamos a probar. Esto lo hago aquí, saliéndome del... hago cargo test. Esto tampoco está bien, pero bueno.
Esto me dice que mejora así. Esto me dice que el I no lo estoy usando, así que no lo estoy usando. Y esto me dice... Mira. Me da una recomendación que es... A ver... Punto parse, 2.2 y 32, ¿vale? No, ¿cómo es? Vaya memoria que tengo. Punto parse, 2. Vale. Normal, si le pasa a un tipo, esto tiene que llevar esta sintaxis. A ver, el V. 156, vale, sí, esto aquí. Esto está en el error, me da igual. Vale, filet. ¿Por qué? Porque yo digo que espero un 60-20 y me está diciendo 12. A ver qué me está sacando por aquí. En la evaluación. println s. Uy. El play... No quiero hacer el play, quiero hacer el test. ¿Solo me mira uno o qué? A ver, por defecto, a ver el move time. Voy a ponerlo... Vale, sí. No lo estoy poniendo bien. El move time, pues vamos a ponerlo 100. Y la profundidad, no sé, 50. O así. Una cosa así. Bueno, aquí está, más o menos. Yo esperaba 60 y me da 69. Puedo hacer un assert de que T es mayor que 60. Y le voy a quitar tiempo de cálculo porque... Si le doy profundidad 20, me dice que 960.
Si le doy más capacidad de cálculo, sí me dice que es más. Aunque la profundidad sea menos. Bueno, voy a dejarlo así con más tiempo de cálculo. Porque eso es lo que varía. Vale, y aquí tengo println fuera. Vale. Podría haberlo hecho a nivel de aplicación, porque puedo lanzar el engine.command y ejecutar lo que yo quiera. Pero bueno, aquí ya lo tengo en mi... Y el read left output. Aquí me va dando info hasta el... Vale, eso espera que termine. Vale, pues... Esto lo voy a subir a... Un momento, porque tengo el test dev diferente. Porque era diferente. Vale, pues add evaluation function. Y ahora, bueno, voy a ir dejándolo ya porque llevo una hora. Pero bueno, voy a empezar a cargo upgrade. Actualizo esto aquí. Ya que he actualizado esto, ¿no? Exacto. No me actualiza mi...
esto. Vale. También actualiza las versiones de cosas. Hola David Fabián. David Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me pillas terminando, pero bueno. Terminando por hoy. Vale, ya lo tengo aquí. Entonces, para mostrar la ventaja, cuando esté en el tablero de análisis, después de cada movimiento, tengo un update sidebar, no. Sí, llamo el update. Esto lo voy a meter en el sidebar. Vale, genial, David. Esta semana, mañana no hago directo y la semana que viene posiblemente cambiaré mi horario un poco. Es posible que o empiece antes algunos días o cambie mi horario porque me han cambiado el horario del gimnasio, al menos lunes y miércoles. Aquí no tengo el engine, ¿verdad? No, entonces no lo puedo hacer aquí en el sidebar. El engine está en el private. Vale, podría. If board punto, ¿cómo sabes si está en análisis? Sugestión. Análisis. Show best move. Vale, pues board.showBestMove. Engine es igual al board.private.borrow. Let p es igual a esto. Me cojo el board y porque aquí está el engine y ahora hago un p.engine.engine
Evaluate. Y esto es en el Chess Engine. Que me dice un calculate move. Evaluate. Y tiene que ser un... Buah, no me va a dar tiempo a implementar esto. Porque esto es un future asíncrono. Este sleep se lo quito. Sender.send m vamos a llamarlo e porque es la evaluación. Vale. Y voy a ver cómo llamo aquí al best move. No, cuando llamo al best move. No, calculate move. Tengo que hacer un spawn. Vale. Tengo que hacer esto, todo esto. Evaluate. Esto lo tengo que quitar de aquí porque aquí no va. Pero bueno, tengo que hacer todo esto. Esto, el board es... En principio mostrarlo por pantalla y a ver dónde pongo esto. Esto de momento lo voy a poner aquí, no va. Aquí no va. Va a ir después de cada movimiento. Do move. Y aquí lo meto. If self
self. Esto fuera. El future es el self.evaluate, vale. Aquí let future es igual a p.evaluate, no, p.engine. Ese es el future. Esto no me hace falta aún. Sí. A ver. Me extrañaría que compilara la primera. Me extrañaría. Me extrañaría, pero todo puede ser. Bueno, pues nada. Al final no he avanzado mucho con mi to-do. Porque para añadir el widget necesitaba la información y la información no tenía forma de obtenerla del engine este, del Stockfish. Así que he tenido que implementar la función y pelearme con el protocolo porque tampoco es que lo conozca en profundidad. Entonces estaba haciendo pruebas hasta que he averiguado eso y luego ya, pues sí añadí aquí la evaluación. Ya el siguiente paso es mucho más fácil. Una vez que tengo este número, ya es pintar el widget. Pinto el widget entre... Claro, tengo que ver a quién le toca y convertir ese número en la barrita, pintarlo en el widget correctamente. Que ya veré cómo pinto la barra, si lo hago con CSS directamente, con un widget, con una barra de progreso, no sé qué puede hacer. Que teca. Quizá lo puede hacer con una barrita de esta. Mínimo, máximo y el valor. Normalizo el número entre menos 10 y 10 y ya está. Aunque luego el número se me pueda ir a 60, como estaba viendo ahí, pero bueno, si se va a más de 10, pues es 10. Y luego ya lo puedo pintar en la interfaz, el numerito. Igual que hace el ICHES, aquí te pone el número de la evaluación. Y luego la barrita te la pone aquí hasta el máximo porque no hay más.
Aunque cuando te da más 7 ya la barrita está en el máximo. Menos 6. No entiendo. Menos 5. No entiendo los números. 69 en el Chess Engine. Y no encuentra el método. Encuentras, pero se ha actualizado el UCI. UCI RS 79D 2, no sé qué. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí porque me está fallando. Es que no hay evaluate, es que es evaluation. Vale. Vale, me da una evaluación más o menos. Esto si lo divido por 100 es 0,1, 0,2. Si hiciera algún movimiento más raro. Aquí ya me va dando ventaja. Aquí me tiene que dar ya. Aquí me da 13 de ventaja. Vale. Pues ha funcionado. Ha llevado más tiempo del esperado, pero bueno. Pues nada, lo dejo por aquí. Lo dicho, mañana no haré stream y la semana que viene tengo que ver mi horario. Quizá haga stream de 5 a 6 de la tarde, al menos lunes y miércoles y martes y jueves ya veré. Lo que me dé el tiempo.
Pues nada, lo dejo aquí. Hasta luego.